Pues hay una serie de recomendaciones que están escritas por todos los lados y que hay un montón de páginas web y, y guías para, para todos, para padres, para, para nosotros mismos, eh, que se deben seguir. Lo primero es ser consciente ¿no? de qué tipo de uso hacemos de, de las pantallas, qué, qué, qué buscamos en ellas, para qué son necesarias para nosotros. ¿no? Y entonces comprobar si... Si nos estamos excediendo en tiempo, en dejar cosas de lado, en no estar cara a cara con, si estamos pues, hablando con alguien, ¿no? y de repente pues, hay gente que está todo el día mirando el móvil y ni siquiera se da cuenta de que está hablando uh -huh. cara a cara con, con amigos. ¿no? Uh -huh. Primero, ser conscientes. Y una vez eh, ser conscientes, pues intentar seguir esas reglas de buen uso. Por ejemplo, ponernos limitaciones. Si nos damos cuenta de que nos enganchamos un poco, limitaciones de tiempo y limitaciones de espacio. Yo, por ejemplo, para evitar cualquier uso indebido, cuando nos uh -huh. pues, retiro el móvil. Uh -huh. De hecho, es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Cuando sí, hemos llegado, sí. a, para intentar evitar eh, uh -huh. esa tendencia, ¿no? Pues La tentación. Esa, ¿no? tentación pues lo, lo quitamos, siempre lo dejamos en un sitio de la casa y cuando nos acordamos, pues vamos allí a consultar lo que sea. Después también podemos eh, quitar ciertas aplicaciones que nos han enganchado, por ejemplo, uh -huh. hay gente que enseguida, bueno, esta aplicación me la, eh, la desinstalo porque me doy cuenta de que estoy más tiempo de la cuenta. Hay controles también, uh -huh. programas de control de uso en los móviles y tal, que nos permite ver si nos hemos pasado de tiempo pues, haciendo ciertas cosas que, pues, que no nos son útiles, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y después ya, pues también a veces poner contratos familiares de uso, no solo uh -huh. para los niños, sino uh -huh. para todos. Por ejemplo, a la hora de comer, pues no se usa el móvil, entonces cualquier mm, intento, nada, retirada total. A la noche no se utiliza, por ejemplo, a partir de cierta hora, y ahí tenemos que ser modelos también de los mayores de los más pequeños. Y... Mm, y ayudarnos unos a otros, si vemos que alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, pues se engancha mucho, pues avisar con cariño, ¿no? uh -huh. dejarnos también llevar por, por, por ello, eh, aconsejar. Y bueno, finalmente si hay algún problema, pues consultar a algún profesional.